Los incendios siempre han sido parte del medio ambiente. En las condiciones adecuadas, el fuego puede proporcionar beneficios importantes para la salud de los bosques o pastizales. Sin embargo, en los últimos años, las temporadas de incendios forestales son más largas y más destructivas. El Servicio Forestal y otras agencias para el manejo de tierras están trabajando junto a comunidades locales para reducir la amenaza de incendios forestales y ayudar a que las comunidades estén más preparadas y sean más resistentes. Las quemas prescritas son una de las herramientas más importantes que los administradores de tierras tienen para lograr esto. Las quemas prescritas son planeadas, de baja intensidad y realizadas por profesionales capacitados que controlan las condiciones del fuego. Estas quemas son de menor duración y se realizan en ciertas condiciones climáticas para minimizar el impacto del humo en la comunidad. Hoy día muchas áreas naturales están sobrepobladas con árboles delgados, muchos arbustos y demasiadas hojas secas, ramas y agujas de pinos. Ya sea por relámpagos o provocados por la actividad humana, cuando ocurre un incendio en estas zonas, el fuego se puede propagar rápidamente y amenazar a las comunidades cercanas. Llevar a cabo quemas prescritas en este tipo de áreas cuando las condiciones son adecuadas no solo mejora la salud de los bosques, sino que además se reduce el riesgo de futuros incendios forestales, proporcionándole por otra parte un lugar de trabajo más seguro a los bomberos en caso de que ocurra un incendio. Durante una quema prescrita, evite el área para protegerse a usted y a los bomberos. El humo de las quemas prescritas suele ser de mínimo a moderado, pero si usted tiene sensibilidad al humo, disminuya la cantidad de tiempo que pasa afuera y evite la actividad física prolongada en las áreas con humo. Dentro de su casa, mantenga las ventanas cerradas y si es necesario, use filtros de aire o configure su aire acondicionado para que recircule. El impacto del humo de las quemas prescritas es temporal y manejable en comparación con el humo provocado por los grandes incendios no planificados que pueden producir humo denso durante largos periodos de tiempo. Al trabajar juntos para realizar más quemas prescritas cuando las condiciones son ideales, podemos mejorar la salud de nuestros bosques, reducir la amenaza de futuros incendios forestales de gran tamaño y fortalecer nuestras comunidades. Gracias por su apoyo.